Señor Escajadillo, buenas noches, bienvenido Exitosa, cuánto gusto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál es el escenario, el pronóstico que tiene Senami para esas siguientes semanas? Sí, a ver, primero ponemos en contexto la actualización del comunicado de la ENFE, en realidad a través de una nota de prensa publicada el día de ayer, ¿no? Se está cambiando el estado de condiciones neutras a vigilancia, ¿no? Ahora, ¿esto qué implicaciones tiene? Es que en la zona norte del país, no específicamente en Piura, Tumbes, frente a estos departamentos, la temperatura del mar pues, se va a mantener en condiciones cálidas, posiblemente hasta mediados, por lo pronto, hasta mayo, ¿no? Las implicancias para las lluvias, de hecho, el Senami, el día de ayer, también ha publicado una nota de prensa informando un segundo episodio de lluvias para la zona norte del país. No recordemos que hace una semana hemos tenido también condiciones de lluvia en Tumbes, en Piura, y ahora iniciamos otro para la segunda semana de marzo, ¿no? Son lluvias entre moderadas a fuerte intensidad, ¿no? Así es. Y yo entiendo que ha pasado de no activo al estado de en vigilancia frente al fenómeno del Niño costero que hace 7 años azotó el norte peruano. ¿Qué información hay sobre eso? ¿Existe posibilidad de que podamos repetir el mismo escenario? Entiendo el escenario del 2017, ¿no? Así es. De hecho, 6 años. De hecho, estamos en una fase de transición, ¿no? Hemos salido de condiciones frías, en realidad, del año pasado, ¿no? En el Pacífico Oriental, en realidad, ¿no? Ahora estamos en una fase de transición, de hecho ya las temperaturas del mar frente a la costa de Perú, en la zona norte especialmente, están con temperaturas cálidas, ¿no? Y se espera que se van a mantener, de hecho, ¿no? Y bueno, no solo es el mar, sino también las condiciones atmosféricas que se acoplan a toda esta dinámica de la temperatura del mar. Entonces todas las condiciones están favorables para que se mantengan estas condiciones cálidas y por ende la probabilidad de que ocurra un fenómeno del Niño costero es más alta a la probabilidad que no ocurra. Ahora, yendo a la pregunta y haciendo memoria también lo que ocurrió en el 2017. De hecho, lo que ocurrió en el 2017 fueron eventos extremos. No es tan probable en realidad. De hecho, las temperaturas, como mencioné, estamos en una fase de transición, ¿no? Y las temperaturas del mar están recién empezando a calentar en realidad con anomalías positivas. Pero no llegaríamos, de hecho, a esas magnitudes del 2017, por lo pronto, ¿no? Ya, claro, pero la situación del clima puede variar de un momento a otro. Ante ese escenario, por ejemplo, ¿cómo es que se van lanzando las alertas a las instituciones correspondientes para que estén prevenidas? Sí, gracias por la pregunta. Sí, esa es una pregunta muy importante, cómo interactuamos con las instituciones que administran la gestión de riesgos a nivel nacional, de hecho, INDECI y SENEPRED, ¿no? En primer lugar, estamos en constante comunicación, ¿no? con los GORES, ¿no? con el COEN, los COER también a nivel regional en el norte del país. De hecho, Senami también tiene direcciones zonales, ¿no? En Piura, y estamos en constante comunicación. Y ante cualquier cambio de la atmósfera, principalmente, que es lo que ve el Senami, pues estamos informando, de hecho, oportunamente, ¿no? Ahora, sobre los cambios rápidos, sí, a nivel atmosférico se dan, y es por eso que el día de ayer, como mencioné, se ha emitido esta nota de prensa avisando un nuevo episodio de lluvias en la zona norte del país, ¿no? Principalmente. Bien, ahora quiero ir un poco a la zona de Lima Este sin salirme del tema, porque sabemos de que también están en bastante riesgo las zonas de Chosica, Lurigancho, Chosica, Chaclacayo, Santa Eulalia, donde ya ha ocurrido un deslizamiento. Sí. Y aquí, linkeando con el pronóstico estacional del Senami, ¿no? Para lluvias, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos como escenario para acá los próximos 3 meses en promedio, ¿no? Lo que esperamos principalmente, lo de norte está claro, va a estar lluvioso. Okay. Pero aún así también la zona, la costa central y la zona andina occidental central, o sea, zonas altas de Lima, cabeceras de cuenca, pero toda la zona andina de cara al Pacífico, ¿okay? Esperamos que las condiciones de lluvia, de hecho, van a estar sobre sus valores normales también. Especialmente en marzo, ¿no? En marzo es un mes importante, estamos viendo, visorando, tanto por las condiciones atmosféricas, se están acoplando, incluido la temperatura del mar, que se está calentando, está en esta fase de transición. Todo apunta en que vamos a tener, pues, un marzo interesante en términos de lluvia, ¿no? Bien. Ingeniero Escajadillo, muchas gracias por la comunicación alcanzada.